Con muchísimo gusto en este viernes 16 de febrero del año 2018, agradeciendo la oportunidad de estar con ustedes en sus hogares a través de la señal de Tamasvisión en esta la edición de su noticiero Vivencia Informativa. Gracias por seguir esta señal y por supuesto, mientras usted deleita un cafecito en esta noche, les informamos que tenemos noticias interesantes para todos ustedes, como lo acontecido en la elección del chico y chica Leandro Sánchez Salazar, Escuela Preparatoria 2018. Información de la Enahuapo, así como la preparatoria Tezontla, en su elección también del chico y chica Tezontla 2018, además de información del Congreso de nuestro estado. Esta es la información para este día. Con excelente organización y entusiasmo desbordante, la Escuela Preparatoria Leandro Sánchez Salazar llevó a cabo su concurso para elegir a la chica y chico Leandro Sánchez Salazar, en donde la comunidad estudiantil y pueblo en general pudieron disfrutar de este tradicional evento, donde se destaca la belleza y las habilidades histriónicas de los jóvenes preparatorianos, quienes de la mejor manera realizaron sus pasarelas, así como la contestación de preguntas alusivas a diferentes géneros de la vida. Es leer. Mayores motivaciones por concursar en este certamen es representar a su grupo y a su localidad. Demostrar a los demás lo mucho que le agradece a la vida y también que la apoyen en esta tarde. Su color favorito es... Jocelyn se considera que una de sus mayores motivaciones es convertirse en una mujer triunfadora y exitosa. Su materia favorita es biología. Y ella desea terminar su bachillerato para buscar, favorita es inglés, matemáticas e informática. Ella desea continuar sus estudios profesionales en la carrera de diseño gráfico. Su color favorito es el rojo y el dorado. Su pasatiempo favorito es leer, diseñar. A ella le gustaría demasiado estudiar la licenciatura en psicología y sexología. También le encantaría ser educadora. Su color favorito es el verde agua y el morado. El libro que ha marcado su vida son 50 sombras más oscuras. Su pasatiempo favorito, cantar, bailar y maquillarse.
diversión principalmente es tu familia. Otro de tus pasatiempos favoritos es jugar basquetbol. A ella le gustaría estudiar licenciatura en educación preescolar. Tú quieres estar representando a nuestra institución como chico preparatoria ETS. La respuesta la tengo clara a mis ganas de vencer el miedo. Son muchos los motivos por los cuales no quiero ser, pero solo voy a mencionar dos. Para mí va a ser un privilegio poder representar a la preparatoria general de nuestra institución. En segundo lugar, es un triunfo que quiero compartir con mi familia, con mis amigos, con mis conocidos. Y principalmente con mi madre y con mi hermano, que ellos son los que me hacen sacar un poco de mí. ¿Por qué sería para ti tan importante el que puedas representar a nuestra institución educativa como chico preparatoria LSS? Sería una muy buena experiencia para mí, es un gran reto a conseguir y me ayudaría mucho a desenvolverme más con las personas que me rodean. La razón por la cual tú quieres representar a todos tus compañeros que están aquí con nosotros, ¿por qué representar a la Preparatoria General Leandro Sánchez Salazar como chico preparatoria LSS? Bueno, para mí sería un honor representar a la escuela tanto dentro de la institución como fuera de ella, además de poderle llevarle un triunfo a mi familia y a mis amigos. Aparte quisiera aclarar que al haber ganado, siento que la verdadera belleza está en el interior, en el carisma y en el cariño. Así es como se gana el corazón de la gente. Para mí, esa es una experiencia que me ha marcado en la vida. Más que una competencia, he logrado ganar amigos. O las razones por las cuales tú consideras que es importante para ti representar a nuestra institución como chico preparatoria LSS. Primero que nada, buenas noches. A mí me gustaría ser chico prepa para representar a la preparatoria Leandro Sánchez Salazar y me gustaría seguir haciendo labores altruistas, ya que se hace de corazón, no se pide nada a cambio. Si llego a ganar chico prepa, me gustaría la verdad que el director me permita hacer labores altruistas a los necesitados de aquí de San Masinchale, ya que todo se hace mucho de corazón. Lamentablemente el municipio no nos aporta mucho y a mí me gustaría apoyarlo de todo corazón. Y por las cuales tú quisieras ganarte la banda de chico preparatoria LSS. Primero que nada, porque quiero representar a mi preparatoria como la mejor de la zona. A mis padres, a mi novia y a todos los que me están apoyando. Gracias. Chico preparatoria LSS. Bueno, muy buenas noches. A mí me gustaría ser chico preparatoria porque quiero portar esta banda con orgullo y poder decir que represento a una de las mejores instituciones a nivel estado, que lo es aquí en el estado de San Luis Potosí, que la escuela se reconoce como una de las mejores
tanto a nivel estado y como a nivel nacional. Yo quiero ganar chico preparatoria porque es una gran experiencia que estoy viviendo al lado de mis demás compañeros. Nosotros no nos vemos como rivales, nos vemos como grandes amigos que formamos una gran amistad a pesar de todo el trabajo y el esfuerzo que hemos hecho para sacar este trabajo adelante. Gracias. De Tamazunchale, ¿qué es de lo que más te sientes orgullosa? Muy buenas noches a todos. Les agradezco mucho la presencia de este importante certamen organizado por la Preparatoria Leandro Sánchez Salazar. En relación a mi respuesta, ¿qué es lo que me hace sentir más orgullosa de la riqueza cultural de Tamazunchale? Sin duda alguna, mis compañeras y mujeres presentes me han de respaldar. Me hace sentir extremadamente orgullosa el significado de Tamazunchale, el significado que dice que aquí reside la mujer gobernadora. Gracias. En tu apreciación, ¿crees que los jóvenes valoran el potencial de las redes sociales? Pues, nosotros en una parte de la población de adolescentes, pues, se puede decir que sí lo valoran, ya que muchos de nosotros tenemos familia lejos, ya que esto nos permite tener más comunicación con ellos. En cuanto a la otra mitad, bueno, no mitad, no, el tanto porcentaje de la población de adolescentes no lo valora, ya que solamente se dedica, pues sí, a compartir información inútil, como son los, bueno, que no nos conocemos como memes, que ni siquiera, en algunos casos, no tienen ni siquiera un sentido, solamente perjudicando a los demás compañeros, a esto que conlleva lo que es el ciberbullying, solamente dando a conocer la vida privada de otras personas de manera indirecta. Igual esto nos absorbe mucho tiempo de convivir con las familias, y pues en mi opinión personal, yo sí lo valoro, ya que me permite, igual como lo dije, me permite tener más comunicación con mis hermanos que no están aquí, familia que algunos por situaciones de la vida no los puedo tener aquí, y pues eso sería todo. Muchas gracias. ¿Consideras tú, como joven, que el CEN te brinda las oportunidades para cursar una carrera profesional? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Respecto a la pregunta planteada, considero que el CENTE nos brinda unas muy buenas oportunidades, tanto como los jóvenes de ahora, para que puedan conseguir una muy buena carrera profesional. En esta comunidad, en este lugar, existen varias escuelas, como está la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Tecnológico Superior de Tamazunchale, y entre otras escuelas, para que así puedan brindarnos una educación plena y segura. Gracias. Las estadísticas muestran un alto porcentaje de feminicidio. ¿Qué acciones
acciones propones para disminuir la violencia contra la mujer? Muy buenas noches a todos, público que hoy se cita en este lugar. Es un honor para mí el estar ante ustedes y agradezco profundamente la oportunidad que se me brinda de estar en este importante certamen. Respecto a la pregunta y desde mi perspectiva como joven, estudiante y mujer, creo firmemente en que como sociedad tenemos que exigir el hacer valer los derechos constitucionales de la mujer en todos los aspectos de nuestra vida. Crear conciencia en todas las mujeres acerca de estos derechos siempre en la sociedad. Pues en un México en crisis, la solución somos todos. Gracias. Te proporciona el manejo de las campañas electorales en México. Antes que nada, muy buenas noches. Querido apreciable jurado calificador, queridos maestros, padres de familia y alumnos que el día de hoy están aquí presentes. Mi nombre es Yara Giselle Cruz Solís, tengo 17 años de edad y orgullosamente represento al cuarto semestre del Grupo A. Contestando a la pregunta, creo que como futura ciudadana de un país respetuoso de las leyes, la posibilidad de ser parte de los grandes cambios que las campañas electorales dejan en nuestras tierras. He aprendido que la ciudadanía es quien debe de tomar decisiones. Independientemente de partidarios o grupos sociales, la voz del pueblo se debe de respetar. Las campañas electorales son mera publicidad. Aceptarla o no, es decisión nuestra. Y como mexicanos, trataremos de buscar siempre las mejores opciones y decisiones para el futuro de nuestro país. Muchas gracias. Prioridades para promover el desarrollo en nuestro municipio. Hola, muy buenas noches. Primero que nada agradecerles por asistir a este gran importante evento. Respondiendo a mi pregunta, si yo fuera presidente municipal de este hermoso lugar, primero que nada pondría tres previamente, que sería el ámbito cultural, promover a la fiesta tradicional de Santolo por medio de eventos, así también como nosotros lo disfrutamos en comparsas, composición de calaveras, el arco de muertos y la rica ofrenda de tamales. Otro de los eventos más importantes es la Feria Nacional de Huapango, que se llevará a cabo del 24 de marzo al 1 de abril, en donde se citan a los mejores tríos de huapangos, así también a los mejores bailarines que llevan los diferentes estilos de huapangos. En el ámbito económico, gestionaría todos los servicios públicos, así también para la industria, para que haya más empleos. En el ámbito educativo, aprovechando la inercia de la reforma educativa, implementaría más en la construcción de nuevas escuelas educativas. Uno de los momentos más emocionantes del certamen Chica y Chico Leandro Sánchez Salazar, sin duda fue cuando el jurado calificador dio los nombres de los ganadores ante la felicidad de sus porras y familiares ahí presentes. Disfrutemos de estos inolvidables momentos proporcionados por los alumnos y alumnas de la preparatoria Leandro Sánchez Salazar. El chico simpatía sería joven. Rosalía Martínez.
démosles un fuerte aplauso. Y en este momento se distingue la presencia de nuestras autoridades educativas, quienes están por acá. Agradecemos en antemano. En su momento, el doctor Samuel Pérez Ramírez, director de la preparatoria Leandro Sánchez Salazar, expresó que este evento simboliza al 100% una educación proyectada en valores, siendo una oportunidad de convivencia y promover acciones como el respeto, el amor y la tolerancia, pero también una oportunidad para contar con una representatividad dentro de la Feria Nacional del Huapango en el concurso para seleccionar la reina de la FENAGUA 2018. Gracias a la empresa Tamadición por ser parte de este importante evento, ya una tradición en la Escuela Preparatoria General Leandro Sánchez Salazar. Esta actividad definitivamente simboliza 100% una actividad proyectada, una educación proyectada en valores, que es nuestro eslogan desde hace ya varios años en nuestra escuela preparatoria. Es una oportunidad de convivencia, es una oportunidad de promover valores como el respeto, el amor, la tolerancia, la solidaridad, pero también es una oportunidad que tiene la institución de tener una representatividad ante el certamen que organiza el Ayuntamiento Municipal para elegir a la señorita reina de la Feria Nacional del Huapango. Por lo tanto, hoy Yara Giselle lleva esa responsabilidad en representación de toda la comunidad estudiantil de la escuela preparatoria. Quiero agradecer de antemano el respaldo incondicional que permanentemente tenemos de parte de los padres de familia, pero también del gran y excelente equipo que trabaja con nosotros en la escuela preparatoria. Un marco maravilloso el día de hoy, 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, poder efectuar ese certamen tan significativo para la escuela preparatoria. Insisto, es una oportunidad también para promover valores universales. Definitivamente el respaldo de los alumnos a cada uno de los representantes de sus grupos fue significativo. Se ve la armonía, se ve la convivencia, se ve el respeto y sobre todo un gran aprendizaje que nos deja esta gran experiencia del certamen señorita preparatoria y chico preparatoria. La preparación permanente de los chicos, el tener conocimientos generales sobre cultura general, el estar leyendo permanentemente del acontecer diario a nivel municipio, estatal, nacional, y definitivamente que el joven tenga un interés por mejorar las condiciones de vida que prevalecen en nuestra sociedad tamazunchalense. Muy satisfecho, una, por la presencia de toda la comunidad estudiantil, del equipo de la escuela preparatoria, pero también importante la presencia de la sociedad en general, que fue testigo de este proceso certamen señorita preparatoria y chico preparatoria. Seguir invitando a la sociedad tamazunchalense en seguir teniendo la confianza en la actividad que se realiza en la escuela preparatoria, una actividad, trátese académica, cultural, deportiva, social, siempre encaminada a promover valores en nuestros estudiantes. Por su parte, la chica Leandro Sánchez Salazar, 2018, Yara Giselle Cruz Solís, Johan Axel Raigadas Munguía, chico Leandro Sánchez Salazar y el chico Elegancia José Miguel Coca Huerta, en entrevista exclusiva para Tamazvisión, dan sus opiniones sobre este concurso, así como las diferentes oportunidades que tendrán para su formación de vida más adelante. Mi nombre es Yara Giselle Cruz Solís, tengo 17 años de edad. Represento orgullosamente a la Escuela Preparatoria General Leandro Sánchez Salazar. La verdad creo que son muchos sentimientos encontrados, me siento muy contenta, muy orgullosa de verdad, gracias a las personas que confiaron en mí, y pues es un gran honor portar la corona, la banda de señorita general Leandro Sánchez Salazar 2018, y pues nada más, muy contenta de verdad por este logro más en mi vida. Fue un trabajo difícil, fue un trabajo que muy difícil la verdad, pero que al final lo acabo de ver y valió la pena. Mis desveladas, estudiando, los regaños, en los ensayos, y pues muy contenta, y creo que todo valió la pena. Yo creo que todos mis compañeros y compañeras hicieron un magnífico trabajo. Lamentablemente este es un concurso y no pueden nombrarnos a todos ganadores.
Entonces creo que esto es un juego y hay que aprender a jugar limpio. Y pues felicitaciones a todos mis compañeros y compañeras que hicieron un excelente trabajo el día de hoy y durante los ensayos. Es un honor representar a la escuela preparatoria. Un claro ejemplo es que nos acaban de llevar la invitación para el concurso a Reina de la FENAGUA 2018 y pues será un grandísimo honor para mí poder representar a la escuela en tan magnífico evento. Pues agradecerle a todos por estar aquí presentes, por permitirnos hacer estos eventos, al director, a los maestros, al presidente municipal, por supuesto, porque sin este foro creo que el trabajo no hubiera quedado tan excelente como lo vimos la tarde, noche de hoy. Muchísimas gracias. Mi nombre es Johan Axel Regás Munguía. La verdad me siento muy feliz porque, siendo sincero, no creí poder ganar esta banda. De hecho, ya nos habíamos anticipado para de hecho, nosotros ya me hemos dicho, no, tú vas a ganar esto, esto y esto. Pero aunque es genial haber ganado esta banda. Es importante porque así muestro de dónde soy y qué soy capaz de ser, hasta dónde puedo llegar. Primero que nada, mejorar todo, mejorar estudios, salón, todo, para que mis compañeros tengan una buena educación y pueda verse mejor la escuela. Se ve muy bien, se va a ver mejor. Gracias a todos los profes que me apoyaron, en serio, se les agradece demasiado. A mis padres, les agradezco inmensamente, porque a pesar de todo, ahí estuvieron. Fueron desvelos, regaños también, llamadas de atención, y todo eso me ayudó a poder ser chico prepa. Por ejemplo, ahorita que estamos estudiando nosotros, fue una bonita experiencia. Y ellos también pueden vivirla, claro, obviamente, siguen estudiando. José Miguel Coca Huerta, es un honor para mí, la verdad, representar a Chico Elegancia, ya que es algo muy importante representar a la preparatoria Leandro Sánchez Salazar. Es un gusto para mí haber ganado Chico Prepa, fue muy importante para mí, es un recuerdo que jamás se me va a olvidar en la vida cotidiana. Lo voy a llevar desde hasta que madure, hasta que seas abuelito, y nunca lo voy a olvidar. Doy gracias al apoyo de mi mamá, a mis abuelitos, a mi novia, a las que me apoyaron, que estuvieron aquí presente conmigo desde el empiezo y hasta el final, y siempre va a ser así. Estuvo excelente, la verdad, cada quien se merece una banda, pero lamentablemente no fue así. Y doy gracias al Chico Prepa y a Juan Axel Regadas, que se merecía ganar Chico Prepa. Excelente, el profe Miguel, el profe Marcial y el profe Hugo, que nos estuvo practicando desde el empiezo para que todo saldría excelente. Doy gracias a ellos y espero que se encuentren de maravilla. Y un saludo. Que nunca se rindan, que desde el empiezo, si quieren lograr algo, se puede, todo con mérito y esfuerzo. Que nunca se den por vencidos, aunque sean las malas, siempre tienen que llegar hasta el final y todo va a salir bien para ellas. Llegó el momento de hacer una pausa, pero antes escuchemos estos mensajes comerciales. No le cambie, quédese con nosotros aquí en su noticiero Vivencia Informativa. La empresa de capital norteamericano Constellium Automotive México anunció la primera etapa de su proyecto en el Parque Industrial Colinas de San Luis, que generará 155 empleos formales, lo que deriva de la política de atracción de inversiones del gobierno estatal. Los trabajos para la construcción de los dos nuevos brazos del distribuidor vial Benito Juárez ya comenzaron. Esta etapa contempla 5 zonas de obras en un plazo de 5 meses, y aunque el flujo vehicular será lento, no habrá ningún tipo de cierre de vialidades, pues 2 carriles serán habilitados para la circulación. Además, el gobernador del estado entregó 21 patrullas con equipamiento de vanguardia para el cuerpo élite de la Fuerza Metropolitana Estatal, que representa una inversión de 16.7 millones de pesos. Para más información, visita slp.gov.mx. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Con Fraiche, descubre tu fragancia. Elige tu envase y resalta tu personalidad. Tenemos para ti productos de perfumería y cuidado personal, desarrollados con ingredientes de la más alta calidad, a un excelente precio. Llama al 01800-337-2424 y ubica tu tienda más cercana. Fraiche, perfumando a México. Basta de amenazas y hostigamiento.
El Congreso de San Luis Potosí adicionó el Código Penal para establecer el delito de cobranza ilegítima. Se sancionará con prisión y multa respectiva a quien hostigue, intimide o amenace sin mediar orden emanada de autoridad competente para cobrar algún adeudo. 61ª Legislatura. Acuerdos a tu favor. La extorsión telefónica utiliza la ingenuidad, la sorpresa y la intimidación. Cuelga y marca al 089. Tu denuncia es confidencial y para cualquier emergencia, marca al 911. Recuérdalo, úsalo, cuídalo. A tu servicio las 24 horas, no a la extorsión telefónica. Prosperemos juntos, Gobierno del Estado. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al Tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tech. El Congreso del Estado de San Luis Potosí, siempre, siempre de tu lado. Hemos aprobado 19 leyes y expedido más de 800 decretos con reformas trascendentes. Ocupamos a nivel nacional el primer lugar en iniciativas presentadas y dictaminadas. Y vamos por más acuerdos a tu favor. 61ª Legislatura. Diversidad cultural, riqueza de nuestra identidad. La Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica Tamazunchale, te invita a formar parte de nuestra familia estudiantil y cursar tus estudios de educación superior en las siguientes licenciaturas: Informática Administrativa, Derecho, Desarrollo Económico Regional. Contamos con instalaciones climatizadas, biblioteca, sala de medios, centro de cómputo con internet de fibra óptica, wifi de alta velocidad, comedor universitario, actividades curriculares y extracurriculares. Te ofrecemos seguro médico, becas de manutención, becas de transporte, becas institucionales, becas de titulación. El 98% de nuestra matrícula cuenta con al menos una beca. Para mayor información puedes visitarnos en nuestras instalaciones ubicadas en Avenida Hidalgo sin número, en Mecatlán, Tamazunchale, San Luis Potosí, o al teléfono 483-36-217-36. Te esperamos. Somos Universidad Intercultural de San Luis Potosí. Tres por mí y por todos los potosinos. Ahora el pago de los derechos control vehicular 2018. Ahora es más fácil y rápido. Acude a bancos, centros electrónicos, oficinas recaudadoras o por internet en slpfinanzas.gov.mx. Recuerda que el plazo de pago regular vence el 31 de marzo. Control vehicular 2018. Control vehicular 2018. Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado.
Otra institución educativa como lo es la Enhuapo también dio muestras de la importancia que tiene la fecha destinada al amor y la amistad, participando los representantes de todos los grupos que en corto tiempo serán los nuevos maestros de México dentro de esta normal formadora de docentes dirigidos por el maestro Pedro González Arriaga, quien manifiesta lo siguiente. Primeramente, pues quiero felicitar a cada uno de los maestros que estuvieron aquí con ustedes en esta actividad que es realmente importante para la institución, donde demuestran realmente el esfuerzo que hacen en cumplir y hacer los trabajos que la institución a través de las diferentes áreas que se desarrollan en esta misma casa de estudios. Y también felicitar al maestro Julio, que es el responsable de la institución de extensión educativa, su auxiliar la maestra Elidet, a los asesores del grupo de primer semestre, de segundo semestre del Instituto de Educación Primaria y Preescolar de Cultura Bilingüe, la maestra Alma, al de Primaria Intercultural Bilingüe, segundo semestre, la maestra Maraí, a los de cuarto semestre primaria, un fuerte aplauso para ellos, cuarto semestre primaria, el maestro Teófilo, el de preescolar, cuarto semestre, el maestro Brunito. Un fuerte aplauso para ellos dos. No, al revés, muy bien. Entonces, un fuerte aplauso para ellos, el cuarto semestre. Al sexto semestre, el maestro del Instituto de Educación Primaria, el maestro de Odigaria. Y la maestra Lidia, el sexto semestre preescolar también, que han estado trabajando desde que se empezó a organizar esta actividad. Pero también pues felicito a las señoritas de cada semestre que tenemos aquí presente, a la señorita Evelia, a Ibaiz, a Reina, a Graciela, a Jessica y a la Aiche, señora Karen Aiche. Felicidades porque han hecho una buena representación del grupo en este día especial, Día del Amor y la Amistad, del Día de San Valentín, donde todos buscamos de pasar un rato agradable en compañía de todo el grupo, de los maestros, profesores y los maestros catedráticos. Esperamos de que esta actividad sea algo benéfico para cada uno de ustedes, para fortalecer las relaciones humanas, la interacción como futuros maestros y precisamente buscar, ¿no?, esa convivencia pacífica en cada uno de los grupos, pero también tratar de proyectar en el futuro como docentes en las escuelas de educación básica. Felicito a todos y a cada uno de ustedes. Por ahí, a la dirección, que tiene un pequeño presente para cada uno de ustedes y que se lo va a hacer en otro grupo. Y agradecer a la organización que tiene que cada grupo haya preparado un platillo para poder convivir de manera general. Yo no soy eso por grupos porque creemos de que nos cerramos únicamente a grupos, necesitamos convivir un poquito más. Las dos licenciaturas que están en primaria y preescolar y que no son diferentes porque somos parte de una sola institución, la Escuela Normal de la Corporación. Enhorabuena a todos, felicidades a cada uno de ustedes como estudiantes y los participantes, que ojalá pues tengamos éxito en este día a los tres títulos que hoy se van a lograr, señorita Simpatía, señorita Fotogénica y qué más por ahí. Sí, señorita Cristal. Entonces, están ustedes en dar los votos y las votaciones y elegir a su compañera que va a representar estos tres títulos, nombrar a sus tres títulos que están. Muchísimas gracias, felicidades a todos y enhorabuena, a disfrutar el resultado. Muchas gracias. La Escuela Normal de la Huasteca Potosina, la Enhuapo, dentro de las acciones de formación cultural y académica, otorga las facilidades para la promoción y participación en las diferentes actividades, ya sea internas o a nivel municipal. Tamás Visión ofrece una interesante musical, así como una lucida pasarela. Mi corazón lo dice.
Buenas tardes, compañeros y maestros. Mi nombre es Karen Itzel Pano González. Vengo de San Felipe Orizatlán, Hidalgo. Mi pasatiempo favorito es ver películas o escuchar música. Y quiero aprovechar el momento para desearles un feliz 14 de febrero, lleno de amor y acompañado de mucha amistad. Gracias. Yeli González Rodríguez. Mi pasatiempo favorito es jugar basquetbol y escuchar música. Me encanta pasar tiempo con mis amigas y amo estar con mi familia. Muchas gracias y les deseo un muy feliz día al lado de todos sus seres queridos. Gracias. Mi nombre es Graciela Sumaya Hernández. Estoy representando el sexto semestre de la licenciatura en educación preescolar. Soy originaria de Chapulacanito. Tengo 23 años y me considero una mujer sociable, amigable y sobre todo respetuosa. Una de las actividades que hago comúnmente es la activación física. Me gusta hacer ejercicio, me gusta practicar zumba, me gusta los deportes extremos y ejercicio. Gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, maestros y compañeros alumnos. Mi nombre es Reina Vanessa Andrés Hernández, tengo 19 años, soy originaria de la comunidad de Xochiayo, Tampacán, y vengo a representar al segundo semestre en la licenciatura en educación primaria. Mi deporte favorito es jugar fútbol y pues les deseo un bonito día y que se la pasen de lo mejor. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Iraíz Hernández Hernández, soy del municipio de Coscatlán y vengo representando al grupo de sexto semestre en la licenciatura de educación primaria. Mis pasatiempos favoritos son leer libros y escuchar música. Gracias. San Valentín a todos. Buenas tardes, mi nombre es Evelia Silva Cruz, soy originaria del municipio de San Martín Chanchicuautla, tengo 21 años de edad y vengo orgullosamente representando el cuarto semestre de la licenciatura en educación primaria intercultural bilingüe. Gracias.
Comunicación Social del Congreso del Estado de San Luis Potosí informa sobre las actividades y acciones legislativas de los diputados locales potosinos Jesús Cardona Mireles, Esther Angélica Martínez Cárdenas, Héctor Mendizábal Pérez y Sergio Enrique Desfaciux Cabello. Cuando tenga una multa, él pueda presentar cómo la va a pagar, pero de una forma equivalente. Y él pone 6 puntos. Uno es detallar actividades a realizar, monto. El monto no debe ser menor a la multa, lugar donde se realizará, fechas de acciones, descripción de acciones y firma de que garantice que se va a llevar a cabo esta compensación. Yo solicito a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tanto local y como federal. ¿Por qué federal? Porque aunque es una contratación privada que hacen las empresas, tienen una placa federal para poder funcionar como transporte de personal. Entonces es una obligación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal revisar que cumplan con los lineamientos y que son capacitados los operadores. Y revisar las unidades también, hay que ver el estado mecánico y su capacitación. Falta consensarlo con el resto de los compañeros del Congreso, se requiere mayoría calificada y bueno, ciertamente lo ideal es que la unidad esté funcionando lo más pronto posible, bueno, no tenemos prisa y es indispensable el consenso. De agiotistas que abusando de la pobreza de las gentes los hace firmar pagarés por el 10% mensual, y luego les cargan el 6% si no pagan, o sea, estamos hablando del 16%, esto se ha dado ya en toda mi zona rural, hay gente ya muy apurada porque no han podido pagar, y los jueces ya están otorgando órdenes de embargo, y están llegando a sus casas a sacar sus pocas pertenencias. Creo que es tiempo de que las autoridades tomen cartas en el asunto y pongan en orden a estas personas, porque no es posible que ahora los jueces estén permitiendo que llegue un pagaré por el 10% de interés mensual y todavía ordenen un embargo. Digo, ya esto está fuera de control. En otra información, una vez más la Escuela Preparatoria de Tezontla se lució con su concurso para nominar a la Chica y Chico Tezontla 2018, evento realizado en las instalaciones de este centro de estudios y certificado por un reconocido jurado calificador. Presentamos con satisfacción las pasarelas y el juego de preguntas al que fueron sometidos los y las participantes. Mariana Cabaña Vargas es una alumna del segundo A. El personaje que más admira Mariana es Gerardo Ortiz. Que lo necesite y le gusta practicar el deporte, sobre todo el básquetbol, escuchar música para motivar su día. Héctor Zamora también es un alumno del segundo A y dentro de las actividades que más le gusta, dice él que es estudiar. Lenny Yanin Villalbazo Ávila, ella es una alumna de cuarto semestre. Dentro de los personajes que más admira está Murat, porque es un gran grupo musical y que a pesar de todo ha salido adelante y compone canciones muy bonitas. Eso es lo que nos dice Leslie. Ella le gustaría ser odontóloga y dentro de sus pasatiempos preferidos es ir al gimnasio, jugar voleibol y salir con sus amigos. Ángel de Jesús Luna Pérez es un alumno del segundo semestre. Saraí Alejandra Reséndiz Zúñiga, ella es una alumna de cuarto semestre. El personaje que más admira es Eva Andresu, que es física culturista y algún día le gustaría lograr ser como ella, dice. Le gustaría estudiar nutrición. Su pasatiempo favorito es hacer ejercicio e ir al gimnasio. A Luis Fernando Manilla Chávez, quien es un alumno del segundo semestre, le gustaría estudiar medicina para ofrecer campañas gratuitas a las comunidades más necesitadas. Mónica Amado Pérez es una alumna del segundo semestre, grupo A. A ella le gustaría estudiar ingeniería industrial. Su pasatiempo favorito es jugar básquetbol y fútbol. Manuel Pascual Rubio es un alumno también de segundo semestre. Sus personajes que admira son su mamá y su papá porque han sabido sacar adelante a sus hijos con su trabajo. Le gustaría estudiar medicina y su pasatiempo favorito es jugar fútbol. Fuerte el aplauso para la pareja integrada por Mónica y Manuel.
Le gusta leer, jugar, videojuegos, dormir y salir, por supuesto, porque es muy buena gente y consigue lo que quiere. Siempre se supera a sí misma. Le gustaría estudiar odontología o medicina. Luis Fernando Urdiales, él admira a su hermano porque le gusta lo que hace y a él le gustaría estudiar prácticamente lo que estudió su hermano. Ella nos dice que el personaje que más admira es Meryl Streep, porque es una de las actrices más comprometidas con su trabajo y ha demostrado su capacidad y humildad. Ella le gustaría estudiar alguna ingeniería. Su pasatiempo favorito es leer, jugar básquetbol y salir con la familia. A Maximiliano Núñez Ávila, alumno de cuarto semestre, le gustaría estudiar ingeniería en tecnologías de la manufactura. Y precisamente los personajes que más admira son, es Lamborghini, ya que creó su empresa automotriz a base de la crítica de otro fabricante muy importante, Ferrari. Su pasatiempo favorito es salir con su familia, amigos, jugar videojuegos y bailar guapango. Geraldine Hipólito Bautista y Jorge Alejandro Domínguez Oliva. Geraldine es una alumna de cuarto semestre. Geraldine admira mucho a María Félix por haber sido una persona emprendedora y por haber sido una mujer que hizo valer sus derechos. A ella le gustaría estudiar la carrera de medicina general. Su pasatiempo favorito es practicar mucho el deporte y por lo general hace ejercicio, en ocasiones suele ir a cabalgar por las praderas, dice. Jorge Alejandro Domínguez es un alumno de cuarto semestre también. Jorge admira a Lionel Messi por todo lo que es y lo que hizo. A él le gustaría estudiar la licenciatura en edificación de obras y su pasatiempo favorito es jugar fútbol. Fuerte el aplauso para estos jóvenes. ¿Qué opinas de que algunos partidos políticos lucren con la imagen de un niño con fines electorales? Pues de mi punto de vista, yo pienso que aquí los partidos políticos aprovechan la publicidad para llegar a los espacios de personas humildes y marginadas para que quieren un verdadero cambio para el país. Primero que nada, buenos días, jurado calificador, queridos compañeros y maestros, docentes que hoy nos acompañan. Para mí, mi respuesta es que los partidos políticos a veces se aprovechan del carisma de los niños para llamar la atención de los electores para tener más publicidad y así ganar campaña. ¿Qué alternativas propones para prevenir los embarazos no deseados en los adolescentes? Primero que nada, muy buenos días tengan compañeros y al jurado presente. Muchas veces los embarazos no deseados van por la falta de comunicación de los padres con los hijos. Así que los padres deben de tener la confianza de platicar con ellos sobre la sexualidad y todo lo que va de la mano con eso. Muy buenos días, tengan a todos ustedes. Yo creo que para evitar los embarazos no deseados deberíamos de poner más atención en las pláticas que hacen en las escuelas y en centros públicos. Los padres le deben de dar la confianza a sus hijos, como también nosotros debemos de ganarnos la confianza de nuestros padres. Si estuvieras al frente de esta institución educativa, ¿qué harías para mejorarla en cuestión de infraestructura? Buenos días, compañeros y público presente y jurados. Lo que yo propondría para mejorar la infraestructura de mi institución es buscar apoyo en los presidentes o gobernadores para que nos puedan apoyar con capital para remodelar nuestra institución. Y también buscaría el apoyo de los padres de familia para que hagamos campañas para recaudar fondos y podamos cumplir con las expectativas que la escuela demanda. Buenos días, tengan todos ustedes, el jurado presente. Bien, pues yo promovería más la escuela y así que los mismos alumnos hagan campañas para recaudar más fondos en las diversas comunidades y ciudad. Si formaras parte de la plantilla docente de esta institución educativa, ¿qué estrategias utilizarías para motivar a los alumnos en tus sesiones? Muy buenos días, compañeros, jurado calificado.
calificador. Las estrategias que yo tomaría son para motivar a los alumnos, es dando una plática motivadora, darles ejemplos, uno como docente para que los alumnos se motiven, para que le echen más ganas a los estudios. También darles el ejemplo nosotros de cómo ellos deben de comportarse. Muy buenos días, jurado, compañeros. Pues yo en algunas dinámicas que pondría como docente sería algunos juegos dentro del salón o sacarlos fuera para que así se motiven y también promuevan el deporte, o en algunas ocasiones ponerles un poco de música para motivarlos en el trabajo que están haciendo. ¿Qué propondrían para erradicar el bullying en la escuela? Hola, público que nos acompaña, compañeros y jurado. Bueno, pues primero que nada, si yo fuera la que estuviera en la dirección, hablaría primero con los maestros, porque a veces se dan los casos en los que los maestros ven que los compañeros se andan molestando o ahí diciéndose cosas, palabras obscenas y todo eso, y no hacen nada, se hacen de la vista gorda y nunca les dicen nada a los demás. Otra sería con los alumnos, o sea, ubicar a cada alumno que es que erradica el bullying y que pues de manera indirecta le dice a su compañero que es feo o algo así, y eso obviamente a algunos nos duele, la verdad. Y por último, pues sería integrar a todos los compañeros, o sea, a todos los alumnos, en actividades que nos involucren a todos, para así unirnos un poco más y fortalecer esa amistad y no querernos, o sea, que yo soy más, que tú eres menos y así. Bueno, muy buenos días, compañeros, jurado calificador. Yo estoy de acuerdo con mi compañera Ani, y la verdad sí, el bullying es algo que nos perjudica a todos, porque podemos causarle traumas psicológicos a las personas o a la misma persona que está sufriendo ese bullying, y por eso yo concuerdo con ella de que debemos implementar más, de tomar conciencia nosotros de no hacer eso, porque le estamos perjudicando un daño a la persona. Y otra cosa es que a veces uno mismo se dice, pues yo no le hago nada a mi compañero o X cosa, pero no aceptamos que a veces sí decimos algo malo o lo ofendemos e incluso golpeamos de manera indirecta. También yo propondría, o sea, como si fuera un tesis o una dinámica en donde nosotros veamos cómo somos en realidad y nos demos cuenta de que pues estamos mal o estamos haciendo mal, ya sea que no digamos que maltratan a nuestro compañero y encubramos al otro, está mal. ¿Qué piensan del sistema educativo de tu país? Muy buenos días a todo el público que nos acompaña. Lo que pienso sobre el sistema educativo de nuestro país es que el gobierno siempre ha tratado de reprimir a las personas que tienen mucho potencial y no se les da el seguimiento que necesitan para continuar con el desarrollo de algún proyecto. Bueno, complementando la respuesta de mi pareja, nuestro sistema educativo actualmente es completamente ineficiente, por lo que se crean este tipo de problemas. Nosotros hoy en día vemos a muchas personas con demasiado potencial, pero que tienen bajos recursos, que no los dejan progresar en este mundo que es tan difícil para avanzar. Entonces, es nuestro sistema educativo actualmente, lo siento, escuela, es un desastre. Entonces eso es lo que nos hace que algunas personas que en verdad tienen las ganas y el potencial no tengan las suficientes oportunidades para ser grandes empresarios, grandes profesionistas, grandes en el mundo en el que hoy estamos. Si tuvieran la oportunidad de dirigir un ayuntamiento, ¿qué harían para resolver el problema de la basura en el municipio? Muy buenos días tengan todos ustedes, público en general, compañeros y jurado. Bueno, desde mi punto de vista, para
para resolver el problema de alimentación de nuestro planeta, primero que nada, eso es fundamental para nuestra sociedad. Así reuniríamos y concientizáramos a todo ciudadano que nos ayudara a promover lo de las tres R's, promoviendo por medio de radio, televisión, periódico, para que así entendieran que hasta ahorita nuestro planeta ya está más dañado. Y una de las cosas que deberíamos de hacer es poner la basura en nuestro lugar. Gracias. Hola, muy buenos días. Pues yo haría más sanciones para reducir la basura, y cada persona que tiene cantidad de basura sería sancionada con capital o una multa. Sin duda alguna, el compromiso de maestros y directivos de la preparatoria de Tezontla se ve cristalizado con los buenos resultados durante la elección de la señorita y chico Tezontla, quienes recibieron con gusto los premios obtenidos a cargo del jurado calificador y del director del plantel, maestro Jaime Abel García Cruz. Vamos a empezar con los hombres. El joven Elegancia 2018, para ustedes, Luis Fernando Manilla. Le damos un aplauso, por favor. Sí, vamos a regalarles una porra, por favor. Y la banda, la señorita Simpatía, es Rebeca. La señorita Elegancia, perdón, es para Geraldine. Adelante todas, mirad ustedes de la belleza que tenemos en nuestra preparatoria. Héctor Zamora. Chico Tez, preparatoria 2018. El segundo certamen de Chico y Chica Tez 2018. El joven Héctor Zamora. Felicidades, Héctor. Ese aplauso, muchachos. Fuerte. Participa la porra que nos va a representar en nuestro bello municipio de Tamazunchale. ¡Un aplauso! Él es Héctor, 2018, Chico Tez. ¡Felicidades, Héctor! Y la ganadora, Chica Tez, Ami de Etsy. Alejandro Chico, felicidades. Vamos a brindarle un fuerte aplauso y a la chica ganadora de este certamen 2018. Y vamos a colocar la corona y una representante de esta preparatoria de Tezontla en su segundo certamen. Muy bien, felicidades, Ani. Ani es nuestra digna representante y que seguramente hará un excelente papel.
Gracias, Eduardo. El maestro Jaime Abel García Cruz, director de la prepa de Tezontla, y la señorita Ani Yeyet Sinchica, TES 2018, expresaron que se trabaja con todo el alumnado en donde se pregonan los valores y esto nos fortalece, ya que como docentes podemos reafirmar nuestro compromiso con los alumnos siendo plurales en la atención para todos los estudiantes. Escuchamos sus mensajes. Primeramente quiero agradecerte a Tamasvisión, siempre nos ha apoyado, y aquí al amigo, siempre nos ha apoyado en los eventos de nuestra institución educativa. Acabamos de terminar la semana pasada, acabamos de culminar el rally educativo, donde también toda la gente, todo nuestro alumnado participó. Agradecerles y quiero comentarte, profe Jaime, que en nuestra institución educativa siempre pregonan los valores. Si escuchaste tú, los alumnos expresan, externan su sentir tanto de la escuela como del personal, y eso nos tiene que ir fortaleciendo. Tenemos que ir viendo nosotros como docentes en dónde podemos reafirmar más nuestro compromiso con ellos. ¿Te diste cuenta? Fue plural, participaron gente que viene de Tamazunchale, gente de aquí de Tezontla, gente que viene del estado de Hidalgo también. Fue un evento muy bonito, me siento muy contento con los alumnos, además con mi personal también, que ponen cada uno su, dan más del 100, ¿verdad? En estas actividades. Un reconocimiento para todo mi personal, el personal de aquí de esta institución educativa, que poco a poco vamos creciendo, profe. Pues como te das cuenta, nos lo marca nuestra reforma educativa, que integremos en actividades académicas, bueno, culturales y deportivas a los padres de familia, y en esta ocasión pues no fue la excepción. Aquí se encuentran padres de familia que vinieron a acompañar a sus hijos y vinieron a apoyarnos en este evento cultural de aquí de la chica y chico Preptes. Ahora el compromiso es mucho mayor, porque nuestra alumna de cuarto semestre, Ani Yeyetsi, va a participar, nos va a representar contra otras instituciones de aquí del municipio para la Feria del Huapango 2018 en el próximo mes de marzo. Agradecerles a ustedes como medio de comunicación que nos dan la oportunidad de que nos conozcan en los municipios hermanos de Gilitla, de Matlapa, en las delegaciones de Chapulhuacanito, de Tamán, para que sepan que nuestra institución educativa estamos ofreciéndole un servicio de calidad a los alumnos, a sus hijos, que nos vengan a visitar. Estamos en febrero, mes de las preinscripciones. Nos daría mucho gusto que nos vinieran a visitar para que supieran que tienen otra opción más y otra opción de calidad para sus hijos. Fue muy agradable porque aquí en este concurso que realiza la escuela se me hace un poco bueno porque desempeñamos, o sea, nuestros talentos y todo lo demás, nos desenvolvemos, mostramos nuestras habilidades y pues es una manera más de convivir, de hacernos, o sea, más unidos la escuela, y pues hasta eso me alegra que la escuela sea así y que siempre nos intente resaltar, y muchas gracias. Pues fue un poco difícil porque sabía que tenía a muchas competidoras, o sea, muy buenas a un lado mío o a los lados. No tenía hasta eso las mínimas opciones de ganar, siendo sincera, no creía haber ganado, o sea, no creía que iba por algo tan así. Y pues sí, primero que nada lo que hice fue mentalizarme y decir, gane o pierda, pues de igual manera soy muy buena y reconozco que eso soy. Voy a representar a mi escuela en el municipio y pues ojalá y me vaya bien, si no, hay que reconocer que hay talento aquí en la prepa. Que pues todas somos bellas y guapas y bonitas, que nunca nos dejemos vencer por algo y que siempre vamos a sobresalir ante los demás. Bueno, pues les doy las gracias a mis padres por haberme apoyado y por darme aquí permiso para representar aquí a mi escuela. Mi mamá se llama Cecilia y mi papá Iram. Viven en Chapulhuacanito y son dentistas. Que arriba Tezontla.
Hasta aquí la información en este viernes 16 de febrero del año 2018. Gracias por seguir nuestra señal. Que tengan todos ustedes un excelente fin de semana.